definición respecto a la falta de mérito dictada por el juez Casanello sobre Cristina Kirchner, respecto a lo que se denominó la ruta del dinero K, y qué pensás que va a pasar con el juez, porque ayer ya empezaron a surgir tendencias en las redes sociales que dicen andate Casanello. Bueno, esto es un claro ejemplo de lo que es la degradación de la justicia en la Argentina, estas actitudes del gobierno, ¿no? Que no nos llama la atención, y no sería raro que inicien contra él una persecución perversa, violenta, como lo que han hecho con otros jueces, donde les han hecho juicio político, algunos los han destituido, como Fara, los Fraites los han trasladado, otros casos les piden juicio, como los jueces laborales, juicio político por el contenido de las sentencias. Hay un juez que ha actuado de acuerdo a la ley, de acuerdo a las constancias que había en el expediente, porque evidentemente no había nada, todo esto fue una causa absolutamente inventada por los medios de comunicación, el grupo Clarín, y todos sus satélites mediáticos e informativos de presión permanentemente, y obviamente a los jueces, varios jueces de ellos correspondían a esta presión, intentaron armar una causa que era una absoluta y total mentira, y con la gravedad que cuando fueron a buscar el dinero se encontraron el dinero de Macri, ¿no? Este es un fallo que falla de acuerdo a lo que dice la Constitución, la ley y la constancia durante el expediente. Si no hay nada, no se puede juzgar y condenar a nadie, pero hoy tenemos jueces que fallan por íntima convicción, que debía saber, porque ellos pensaban que tiene que ser así, demostrando claramente una absoluta degradación y falta de justicia en la Argentina, y no solamente contra Cristina Kirchner y varios de los que fuimos sus colaboradores, sino ya arremeten, bueno, reitero, contra jueces, contra sindicalistas, dirigentes sociales, políticos que se oponen. Estamos frente a un gobierno no solamente es violento y perverso, sino que además tiene prácticas similares a las que había en la dictadura de tener una justicia para perseguir políticamente, ¿no? Claro. Ahora, Oscar, se hicieron libros, se dedicaron horas y horas de televisión, de momentos radiales, existieron distintos testimonios que declararon incluso en sede judicial, que se definieron como arrepentidos. Sin embargo, el juez dice: no tengo pruebas ni elemento alguno para poder endilgar, para poder vincular a Cristina Kirchner en esta causa. ¿Se piensa hacer algún tipo de medida legal contra todos aquellos? Eso lo valorará su abogado, no soy yo para quien puede decirlo, pero esas mentiras que ahora le llaman la posverdad, en realidad son mentiras hipócritas y cínicas que utilizan los medios en contra de dirigentes que no se dan a sus intereses, ¿no? Recordemos lo que dijeron de Dilma, recordemos lo que dijeron cómo lo condenan a Lula, recordemos lo que dijeron de Máximo y de que tenía cuentas en el exterior. Acá lo cierto que tienen cuentas en el exterior ilegales son Macri, son funcionarios, tienen los Panama Papers, fondos, memorias fiscales que nunca habían declarado. Tienen, bueno, plata de blanqueo su hermano, su familia, le sacaron dinero y seguramente varios amigos y funcionarios de los ministros. Entonces yo me